Pues nos ha venido muy bien esta nueva canción de la parranda Guayajares para presentar a nuestro siguiente invitado. Él es, entre otras cosas, concejal de festejos del Ayuntamiento de Mogán. Víctor Gutiérrez, saludos, muy buenas. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Pasando un día con solito, parece mentira, que estemos terminando el año, ¿no? Sí, la verdad que estas temperaturas a día 30 de diciembre, a la vista está, los extranjeros haciéndose fotos, y me imagino que algún selfie para enviarle a sus familias allá y decirle lo que hay aquí. Da un poquito de envidia, ¿no? Sí, porque ellos se estarán congelando allí, sí. Y nosotros estamos, me estoy asando con la chaqueta. Bueno, pero una envidia sana, una envidia sana. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? Bien, bien, trabajando, como sabes que se trabaja en este grupo de gobierno. En principio, ya acabando el año y vamos a ver cómo empieza el 2023, el 2022. No me va a pasar. No te saltes un año porque... No me voy a saltar un año. Yo cumplo dentro de... No te saltes un año. Que mi cumpleaños está al caer. Y espero que venga un poquito mejor que el 2021, que bueno, tampoco dentro de las cosas que han habido tampoco ha estado tan mal, se ha trabajado algo. Había unas expectativas buenas antes del verano, se han ido ahora diluyendo un poquito llegar a cara a las Navidades con esto del COVID y la nueva ola. Pero bueno, yo soy optimista y creo que esto pase seguramente en el 2022, ya nos olvidemos de esto. Bueno, ¿qué le parece esta promoción que estamos haciendo, estos programas que estamos haciendo? Me imagino que nos habrá visto, señor concejal. ¿Qué le parece esta promoción? ¿Es necesaria promocionar las zonas abiertas, las zonas comerciales abiertas del municipio de Mogán? Hoy estamos en Arguineguín. Usted de aquí, sí. Sí, es cierto. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo vive el día a día? ¿Cómo le toma el pulso a la calle? Bueno, yo entiendo que no solo es que es favorable hacer el tema de esto al comercio, sino que entiendo de que la gente del municipio y los municipios colindantes deberían de visitarnos. Igual que nosotros, dentro de nuestro municipio, si tenemos algún vecino, un municipio colindante que tenga algunas cosas, primero nosotros, ¿no? Ayudarnos nosotros mismos. Yo he sido comerciante siempre he trabajado cara al público. Tengo una tienda hace 20 años de pesca. Me había comentado artículos usted. De pesca. Y entiendo que nosotros tenemos de ayudarnos. Por ejemplo, yo la clientela mía es mucho de aquí del municipio. Tengo también clientela afuera, pero mucha del municipio. Y yo valoro eso, que la gente del pueblo me compre a mí, ¿sabes? Veo que hay otras tiendas en vecindario, Las Palmas y eso, y los tíos no se quedan aquí y me compran a mí. Por eso entiendo que hay que potenciarlo más, publicitarlo más. Y yo creo que hoy en día no ahorras nada. Comprando las mismas cosas, que las hay, ya en el municipio, en otro comercio de fuera. Hombre, si es por, me dices que es por dar una vuelta y compras algo, dice, vale, pero que no me ponga la excusa de que... La vuelta la puedes dar también si tenés que comprar, ¿no? Exacto. Pero bueno, que siempre alguien pica algo porque ve alguna cosilla. Bueno, yo en eso lo tengo muy claro, es que todo el dinero que se quede aquí se va a invertir aquí. Y eso es lo más importante de todo, porque esto no solo lo está haciendo el Ayuntamiento de Mogán, lo están haciendo todos los ayuntamientos. Es la forma de que cada municipio pueda enraizarse un poquito más, ¿no? O sea, yo creo que todos son beneficios. Está claro, yo esto es como todo. Donde tú tengas una clientela fija del mismo, como dice, como los restaurantes, ¿no? Que tener clientela española del país es la mejor que hay, pues esto es lo mismo. Si tienes la clientela ya aquí y ya tienes afianzado una clientela fija de gente del municipio, oye, ya es una garantía. Oye, el otro tanto por ciento que venga del turismo, que venga de los vecinos de fuera y tal, fabuloso. Pero entiendo que la gente debe de invertir aquí, que ya hay comercios de sobra y de todo. Yo creo que pocas cosas se nos escapan que no haya en el municipio para invertir y comprar. Y, oye, ahorra combustible para el medio ambiente y ayudas a los vecinos del municipio. No, y además yo me estoy llevando sorpresas muy agradables con estos programas, porque estamos conociendo, yo llevo poco tiempo aquí en el municipio, pero estamos conociendo gente muy interesante que merecen la pena, de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que a esa gente hay que apoyarla, y sobre todo en esta época tan... fastidiada que estamos viviendo, ¿no? Y mira, Gregorio y Víctor, miren una cosita.
lo que nos decían antes los comerciantes que teníamos con anterioridad, antes que usted, decían, y se abren, señores y señoras, nuevos negocios con los que estamos pasando. Incluso la gente de aquí se sorprende con un nuevo negocio abierto, ¿verdad? Sí, la verdad que aquí hay la gente tiende a abrir negocios aquí, no sé si es el clima o es el ambiente que hay de la gente salir a la calle, que la gente le gusta invertir en un negocio aquí, abrir negocios nuevos, que la que está cayendo, que hoy en día alguien se mete en un negocio y dice, este está loco, pero no, la gente abre negocios a día de hoy. Hasta la semana pasada me enteré un compañero que va a abrir un negocio de hostelería y digo, yo lo aplaudí porque, ¿sabes? Que hay que tener valor para hoy en día para meterse en algo de esto, como está esto, que no sabe si cierra, y más hostelería, que es una de las más perjudicadas que hay. Una de las más castigadas. De las más castigadas. Uh-huh. Y para adelante, y le dije, oye, me alegro un montón y que pienses así en positivo y que lo veas de esa manera y en lo que te podamos ayudar, ahí estaremos. O incluso gente de fuera, como Patrick, que es el dueño del restaurante terraza en el que estamos, en la terraza que estamos, La Barca, aquí en el Paseo Marítimo de las Marañuelas, me decía, yo estuve buscando varios enclaves en la isla, pero me gustó Arguineguín. Y hasta los de fuera los eligen para abrir sus negocios, ¿cierto o no? Es que en esta terraza, comer con las vistas, lo que tenemos ahí atrás, es que... Sí, sí. Amigo. Hoy nos tocó un día de viento, pero no, lo normal es que aquí no haya ni viento. Nosotros tenemos una situación estratégica aquí con la fábrica de cemento, que la fábrica de cemento viene el viento del este, que sale hacia afuera, y nosotros nos quedamos siempre en calma chichi, como se suele decir. Y normalmente no hay algo de viento, por la tarde se suelen poner algún poquito de embate, una cosita esa, pero lo normal es que no haya, bueno, además, que yo creo que si no hubiera un poquito de airito este, nos asamos aquí. Sí, no, doy fe. Nos asamos. Pero se puede estar, vemos la playa, gente bañándose, nadando. Esto es espectacular. Es un paraíso. Esto es espectacular. Vamos a hablar de festejo. Sí. Hoy tenemos uno bueno, ¿no? Sí. Yo les quería comentar que esos son programas de cultura, no son de festejo. Uh-huh. Pero hoy tenemos uno muy bueno, como dice Gregorio. Hoy tenemos los Coquillos aquí en Mogán, en la playa de Mogán. Animo a todo el mundo que vaya. Los Coquillos es un grupo emblemático de aquí, de la isla. Y nada, esta noche a las 9 nos veremos por ahí, el que quiera participar e ir por ahí. ¿Y la medida, Víctor, porque...? La medida, ahora lo único que se restringe son los aforos, si al 50%. Si antes eran 1.000, cierto, ahora son 500. Sí, otro día nos comentaba, sí, Conco, en el programa de Playa Mogán, que era todo sentado, 50% del aforo. Todas las medidas COVID garantizadas. Y bueno, y desde aquí, aprovecho, permítame un momento, Ginés, un beso, Ginés, que es el líder de los Coquillos, que le tengo un profundo afecto. Le mandamos un saludo desde aquí, los tres. No lo conoce ni nada, pero ella, tío. Pero que mire, esto, bueno, abandono el plato. No, vamos, que si no lo conozco. De mi época, la Unión Deportiva Las Palmas. En fin, corramos un estúpido velo. Sigamos. Que yo tengo un buen recuerdo de los Coquillos en el 93, haciendo la mili en las canteras con el Woman. Era impresionante ver ese concierto. De las canteras antes de que sea. Eso fue espectacular. Eso fue un espectáculo, sí. Espectáculo. Bueno, y dentro del festejo, díganos un poco. Yo te digo una cosa, tal como se están poniendo las cosas en las relaciones España-Marruecos. Digo España, Marruecos... Sí. Porque sí, claro, tú también eres concejal de pesca. De pesca, sí. Y lo estarás sufriendo. Los marineros están sufriendo bastante por las cuotas, ahora existen cuotas que antes no existían. Uh-huh. Todo, las ventas se han mermado con esto del COVID, todo. No sé a ver si salen algunas subvenciones que están arreglando ahora, uh-huh, para ver si pueden llegar a alguna ayuda. Y bueno, los marineros lo único era eso, que nosotros siempre estamos ahí para lo que podamos ayudarles. Lo más que le ayudamos en infraestructura, en cosas que le podamos hacer dentro de la cofradía y del muelle. Y ahí estamos arrimando el hombro siempre que se puede. Es que tenemos que tener, señores y señoras, tenemos que tener memoria. Y es que este era y es un pueblo pesquero. Y ellos fueron, junto a los aparceros, los que los sacaron adelante. Correcto. ¿Cierto o no? Correcto. No, hay que... Es que la memoria la tenemos muy frágil, y me incluyo. La tenemos para lo que queremos, para lo que no.
y las cosas son como son. Y si Arguineguín ha llegado donde está, es gracias a los marineros. Sí, sí, la verdad que sí, los marineros han sido una parte muy importante. Yo le doy a la nostalgia un valor que nos intentan hacer llorar ahora. Sí. ¿Eh? Yo sí, yo, vamos, hasta que no lo consiga no me voy de aquí. Vamos a llorar, Víctor. ¿Cómo vas a pasar fin de año? Porque la cosa está fastidiada, porque pues hoy se aprueba lo de hasta la una de la mañana a la calle. Hombre, me preocupa los confinamientos por el hecho de que deja uno de verse con amigos y eso, pero yo llevo años que con familia, lo paso en familia. Uh-huh. Y tranquilitos y una cenita y a casa, porque tampoco es una noche que a mí me guste mucho estar por ahí, pero sí me gustaba estar un poquito más cuando está la familia, está todo juntos, si aguantábamos un poco más. Pero hombre, me lamento eso, que mucha gente que quiere aprovechar estas fechitas importantes, Navidad, fin de año, para verse y pasar un buen rato, lo tengan tan restringido, pero bueno. El bicho nos está matando, ¿eh? Nos está matando. O por lo menos fastidiándonos la vida. Nos está matando. Yo creo que ya tanto matando, ¿no? Pero sí jodiéndonos la vida, sí, como dice. Y como concejal, Víctor, ¿usted qué recomienda? Sobre todo a esa franja a la que se atribuye que no son tan responsables, a los jóvenes. A mí no me gusta generalizar porque hay jóvenes estupendos, pero un poco un mensaje para todos con respecto a las medidas COVID. Yo, que tengan prudencia, que todos en este municipio tienen gente mayor y familiares mayores, y que piensen en ellos, nada más, que piensen en ellos, que a los que realmente le van a hacer daño es a esta gente mayor que los está pasando bastante mal con las restricciones y con no salir, y cuando cogen una cosa de estas, que se nos queden en el camino, que han caído ya unos cuantos. Uh-huh, y algunos muy próximos y también, algunos muy ¿no? próximos, sí. Por eso digo lo de la memoria quebradiza, sí, por sí, si sí. A alguien no le quedaba claro, pues ya se lo dice el concejal. Porque de después festejo. Siempre, siempre es tarde, las lamentaciones después de que pase ya no valen de nada, por eso hay que ser un poquito egoísta y decir, oye, pues si me tengo que quedar un poquito, me quedo y saco esto para adelante, que ya pasará y ya vendrán tiempos mejores y mi familia lo pasará bien, seguramente. Don Víctor, y en cuanto a festejos se refiere, ¿qué nos queda por disfrutar? Pues de este año nada, de este año nada. ¿De cara a la primera semana, de la segunda semana del próximo año, en enero de 2022? Tampoco se va a hacer nada. Y estamos valorando suspender los carnavales. Estamos valorando suspender los carnavales que son de festejo. Pero es que está en febrero y mucho tiene que mejorar para que los carnavales se hagan. Una cosa muy importante que los vecinos tienen que saber es que los carnavales y las fiestas se programan con mucha antelación. Sí, sí. Con mucha antelación. Y hay mucho trabajo detrás, claro, y mucha gente detrás. Y estamos a cara vista un mes y medio, prácticamente dos meses. Y es muy probable que no se lleguen a hacer, porque no se ha programado nada con esta fecha, con lo que ha pasado en esta última ola. Hemos decidido no programar nada, porque encima los contratos hoy te obligan a pagarlo aunque no lo hagas. Sí. Aunque no lo hagas, sí, por COVID o lo sea. Claro que ahora va a subir esto de una forma espectacular y los primeros 15 días de enero van a ser bastante fastidiados. Vamos a ver cuando empieza a bajar. Pero ahora mismo es uno de los municipios más contagiados que hay. Sí. Y las noticias son de que se paren los festejos, se pare todo lo que sean eventos. Y vamos a ver si pasa lo antes posible y queda en un mero anécdota. Por lo menos lo seguimos contando, que es lo más importante de todo. Correcto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, solamente una última cosa, ¿vale? ¿Qué deseo tiene Víctor para el próximo año? ¿Qué deseo, qué desea para el municipio, para usted en general? ¿Un deseo que quiera que se cumpla? Un deseo que quiera que se cumpla. Dice que si lo dice no se cumple. No, sí se cumple, porque aquí en Radio Televisión Mogán nosotros tenemos, brillamos por la suerte que damos. Ahora hablamos, la alegría que repartimos. Ahora hablamos con los reyes. Bueno, entiendo que primero salud para todo el mundo, salud, lo más importante, deseo que todo el mundo tenga salud, que es lo primordial, y por lo demás que todo lo que estemos a cuenta del grupo de gobierno, que todo lo que tenemos a medio por ahí vayan saliendo ya, las cositas que nos quedan, y las nuevas que vayan cosas buenas, salgan, obras que vienen nuevas y cositas que van saliendo, que,
que seguro que van a salir y que se terminen a tiempo para el próximo año. Mogán tiene futuro asegurado. Asegurado, seguro. Igual que el sol, asegurado. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias y feliz año, por igualmente, si no nos vemos. Feliz año. Bien, y nosotros seguimos con más cosas. Hacemos un pequeño alto en el camino, nos paramos un poquito con la parranda y vamos a hablar de historia, de la historia de Arguineguín.